Estamos en Misiones, en el Colegio Pascual Gentilini. Es una institución que han llegado aquí los salesianos desde 1927. Tenemos actualmente unos 210 alumnos que son de Misiones, de Corrientes y tenemos también de Chaco y de Formosa actualmente. Me gusta mucho este colegio, la amistad que hice acá, el compañerismo, la unión. Es muy lindo, muy divertido. Se aprende muchísimo y sirve para toda la vida, creo. Al venir los muchachos de distintos lugares, viven aquí de domingo a la noche hasta el viernes por la tarde, que la mayoría vuelve a sus lugares o a casa de familiares que tengan cerca aquí en la ciudad de Posadas o en la zona, digamos, ¿no? Dentro de la parte pastoral y justamente uno de los valores que inculcaba fuertemente Don Bosco a los muchachos era la cultura del trabajo. Y ese aspecto, esa dimensión, está dentro de la identidad o dentro de uno de los puntos centrales de la pastoral, o sea, el sentido del trabajo como aspecto formativo. El instituto dispone de alrededor de 7.000 hectáreas. Es una escuela agrotécnica que ya tiene sus buenos años. Está ubicada en el sur de la provincia de Misiones. Contamos con diversidad de suelos donde se pueden hacer diversas actividades, ¿no? Estamos en un lote de eucaliptus que tiene 11 meses y que le estamos haciendo la primer poda, quitándole las ramas laterales a los árboles para mejorar la calidad de la madera. Sentirme en familia con mis compañeros, también de las clases, para aprender más en lo técnico. El perfil de los muchachos que nosotros aceptamos, en general son campesinos o que tengan interés en el campo. Y los campesinos, la verdad que no es que están del todo bien, digamos, ¿no? Entonces muchos son hijos de puesteros, de gente que trabaja en alguna empresa, o alguna empresa también que manda a los hijos de sus empleados para aquí, ¿no? Y los ayudan de esa manera. Fui alumno en esta escuela agrotécnica, después sigo haciendo cursos, sigo estudiando y estoy trabajando ya hace 33 años en este instituto con los chicos, preferentemente que vienen del campo, tratando de que formarlos sanamente como buenos cristianos, honrados ciudadanos y bueno, y tratando de acompañarlos y de formarlos en lo mejor posible técnicamente también, ¿no? Los chicos que vienen a Gentilini tienen mucha sensibilidad y mucho aprecio al campo. La gran mayoría quiere continuar en el futuro estudiando algún área referida al campo, ¿no? Estamos en mango, con cuidado. Mi último año y si Dios quiere ya para diciembre me recibo y mi idea es ir a estudiar al Dorado, ingeniero agrónomo. Las tareas que hacemos en la hora de la tarde es montes frutales, que aprendemos mucho la poda de las plantas, cuando se fertiliza, cuando se cosecha, qué mantenimiento del suelo hay que hacer. Los alumnos en este instituto pasan por distintas secciones prácticas. Tenemos en el fondo el sector tambo, donde pasan alumnos chicos que les gusta empezar a ver la cuestión de animales, entonces es un sector que les gusta a ellos. Esos mismos chicos cada 15 días rotan de sección
y pasan luego a jardinería, pasan a huerta. Después, en el otro curso, el segundo año, ya pasan por cultivos anuales, pasan por frutales. La poda de durazno, que dura un mes y medio, entonces tratamos que todos pasen y hagan la poda del durazno, después el raleo y después la cosecha. Nosotros tratamos que todos hagan las mismas experiencias en el campo, para que ellos salgan sabiendo más o menos todo el proceso de lo que es de cada producto acá que estamos produciendo. El raleo del pelón consiste en seleccionar las frutas más pequeñas y dejar las que tienen mejor tamaño para que el producto final tenga un tamaño considerable para la venta. Por ejemplo, acá se puede hacer dulce o se vende. La escuela se caracterizó siempre, lo hubiéramos conocido nosotros, por la yerba. De hecho, cuando se recibió la donación, allá por 1927, que llegaron los salesianos, dice que había 700 kilos de yerba en reserva para comenzar. En este tiempo, en este mundo, la mentalidad, como cultura, como valor pastoral o religioso, el cuidado del medio ambiente. Entonces digo que ellos también sean conscientes y trabajen en el cuidado de la tierra, en los cultivos. Por ahí mecánica, porque los motores me gustan mucho, vivero también, carpintería. Estando acá, tengo muchos recursos para estudiar. Durante todos estos años estoy sintiendo que sí, que es muy bueno. Y si me hubiese ido a otro secundario, por ejemplo, yo capaz que no iba a estudiar tanto, me iba a sentir más relajado, no le iba a dar mucha importancia al estudio. Cuando yo pensé un poco el lema de mi sacerdocio, de mi ser sacerdote salesiano, me pasaba por el corazón esto de Juan, ¿no? El buen pastor da la vida por las ovejas, ¿no? Y eso es lo que procuro y eso es lo que intento todos los días acá, con los salesianos que me toca vivir, con los chicos, ¿sí? El entregar y el dar la vida ha sido una manera alegre, generosa, servicial. Estamos pensando, digamos, por un lado, ir organizando todo lo que es la administración para que las producciones que se venían haciendo puedan estar siempre al servicio de la educación de los muchachos, ¿no? Y estamos en tiempo también de cambio de la ley nacional de educación, la ley técnica, que es para nosotros, entonces estamos actualizando. Primera promoción que tenemos este año de técnicos en producción agropecuaria. Quiero seguir estudiando para poder tener una mejor carrera y buen trabajo para el día de mañana.